Esta es una producción de Fiat Lux México. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Reconociendo el pecado, podemos trabajar por la justicia. Todos somos pecadores, lo sabemos, sin embargo, no siempre lo admitimos. Lo más interesante es que al reconocerlo, podemos simultáneamente trabajar por la justicia. De ahí que Jesús insista en que la presencia del Espíritu tiene la finalidad de convencer al mundo en lo referente al pecado. Esto significa, por una parte, que el Paráclito ayuda a que los seres humanos no vivan en la ingenuidad pensando que todo es color de rosa. La realidad en todos los ámbitos incluye, además de los signos bondadosos, los elementos maléficos. Por esto mismo, para evitar un fatalismo convenenciero, el Espíritu evidencia, por otra parte, la justicia. Aunado al potencial que poseen las personas para la maldad, se señala el potencial aún mayor que tienen para la realización del bien, que en Juan supone la transformación del entorno, del mundo en el que habitan los discípulos. Por último, el Espíritu garantiza a su vez el juicio, que bien puede equivaler aquí a la confianza de que la vida y obra de Jesús ofrecen la garantía de que el mal no tiene ni debe tener la última palabra. ¿Por qué es importante admitir nuestros errores? ¿Qué podemos hacer para, desde este reconocimiento, comprometernos por la justicia?